Bueno, Javier Mérida, sí que es un campeón entre los campeones, que se ha hecho todas las travesías más difíciles y para esto eso nada, ¿no? Para aquí, esto ha sido para ti, vamos, nada, ¿no, Javier? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que es toda una travesía para disfrutar, disfrutar del pueblo, de los eventos que se celebran en tanto con, en este caso en San Pedro, y bueno, disfrutar del ambiente, de los amigos y bueno, de este paseo marítimo, de esta playa que tenemos que es fantástica. ¿Cuántos participantes? ¿Sabes más o menos cuántos participantes? Sí, sí, ha habido, según la clasificación, ha habido 145 participantes masculinos y exactamente los femeninos no lo sé, pero alrededor de unos 250 participantes sí que ha habido casi con toda seguridad. Y un éxito de la sexta edición que celebra el Club Natación San Pedro. De aquí darle la enhorabuena porque no es fácil llevar a cabo estos eventos y bueno, darle la enhorabuena y que ojalá sigan muchos años. Pero la verdad es que tiene mucho fan tú, Javier, porque yo preguntaba, bueno, que me voy, que he quedado en entrevista a Javier Mérida, ahora me decía, pero está aquí Javier Mérida y todos como, oye, que queremos verlo, ¿no? Bueno, la verdad que para mí es un orgullo ya, pues llevar el nombre de Marbella de San Pedro pues, por todos lados, que la gente me conozca, me identifique tanto con Marbella como con San Pedro. Y bueno, disfrutando de todas las travesías que hacemos, de nuestro pueblo y de esta en particular. ¿Estás preparando ya alguna otra travesía? ¿Estás intrépida? No lo sé. Como bien sabes, soy concejal del Partido Popular. Probablemente haya un cambio de gobierno a partir del 29 de agosto. Si se produce, está claro que habrá que dejar los eventos personales, habrá que dejarlos de un lado por una temporada, porque habrá que centrarse en, hay que trabajar y hay que centrarse mucho en tanto en el deporte de Marbella y San Pedro, y bueno, está claro que habrá que aparcar un poquito nuestros retos. Pues enhorabuena, Javier, ¿eh? Un luchador innato. Muchísimas gracias. A ti.